Saludos, soy Frodo Bolsón, bienvenidos a mi canal. Me acabo de dar cuenta que la wishlist se me ha estropeado en alguno de los últimos episodios, aparentemente. Porque la imagen está deformada y no entiendo muy bien por qué me la ha deformado, pero bueno. Parece que llevo unos cuantos vídeos con eso así. Bueno, bienvenidos, como digo, al canal y vamos a continuar con Mr. Moonlight. Estamos ya en 28 horas, 5 minutos de juego. Lo máximo que hemos hecho es una 67 hasta ahora, ¿vale? Nos tocó bastante mal, nos sobraron 2 minutos, así que bueno, tal vez una igual de mala podamos hacerla en 68, pero bueno, tampoco va a ser el objetivo hoy avanzar, ¿vale? No me voy a calentar la cabeza con hacer fallas por encima. Vamos a seguir mejorando las gemas, es uno de los objetivos que teníamos. Quiero subir las gemas, todas las gemas al menos a 67, lo más pronto posible. Y bueno, vamos a seguir acumulando esquilas, estamos buscando los brazales ancestrales. Y en cuanto a los alientos, seguramente cuando tenga algunos más, no sé, tal vez más de 600, eso seguro, tal vez 700 o algo así, voy a intentar usarlos probablemente en anillos, ¿vale? Dado que ambos anillos tienen posibilidad de mejora, ¿vale? Este sobre todo me gustaría que tuviera más bloqueo y más reducción de daño. Y este de aquí, la cuestión es que lo ideal es uno que no lleve velocidad de movimiento. Velocidad de movimiento es una estadística bastante mala porque solo lo cambias por un poquito de fuerza, ¿vale? No es que lo cambies por nada muy significativo en el Paragon. Así que lo ideal, este no es que estuviera mal, pero sí esa velocidad de movimiento puede ser otra cosa, como, bueno, o reutilización, o incluso armadura, daño de área. Prácticamente tenemos una amplitud de estadísticas que podría valer, ¿no? El problema es que todos los que nos han ido cayendo, creo que todos más o menos no son ninguna maravilla. Este es el más cercano, que a la larga, si no me cayera ninguno, probablemente este es el que use, ¿vale? Porque perder un 0,8% de daño para ganar un 8,5% de dureza suele ser bastante rentable en hardcore. Siempre puedo jugar con otra cosa en su lugar, ¿vale? Para compensar. Y aquí sí podría quitarle la velocidad de movimiento y buscarle el hueco, ¿vale? Y por lo menos se queda con todas las estadísticas. Este es también es una opción. Este lo gano menos dureza, pero me mantiene el daño y no pierdo nada, ¿vale? Tengo aquí dos, pero me gustaría uno mejor, que tuviera un poquito mejores estadísticas. Y de todas formas, cuando busque anillos tengo la opción de que me salga uno u el otro, ¿vale? No estoy limitado solo a uno de ellos. Y no es que salga muy fácil, pero bueno, eso es lo que iremos haciendo con todo lo que nos vaya saliendo. Y por lo demás, pues bueno, vamos a continuar. Creo que nos quedaban 5 fallas, así que vamos a gastar estas 5. Y luego supongo que el resto de la noche será pasar a la build de farmeo en Tormento 10 para acumular de nuevo una gran cantidad de piedras. Buena Sandy. Y de paso, bueno, pues imagino conseguiremos suficientes alientos. Y bueno, como quiero subirlo solo con el 60%, necesito hacer una 65 para tener el 60% en las tres mejoras. No voy a potenciar aquí porque es una burrada de dinero, y no por eso, sino porque cuando empieza a subir las gemas para sacrificar, sí quiero potenciar todas las primeras, que es mucho más económico y ahorra muchísimo tiempo. Vamos a ver si tenemos un poquito más de suerte con el loot. Estamos teniendo una suerte bastante mala. Tuvimos bastante al principio, pero desde entonces es un muy poquito lo que nos está cayendo. De hecho, a estas alturas todavía seguimos con solo dos piezas ancestrales equipadas. Es bastante raro eso.
Pero bueno, en cualquier momento puede cambiar. Esto está demasiado separado. Bueno, ya se están juntando ellos un poco mejor. Vamos a ello. No sé si alguien ha podido seguir los preliminares. Bueno, es clasificatorio para los preliminares de mañana. Al final creo que hay varios de Haston, por supuesto. Creo que hay varios españoles, ¿no? Que han pasado, al menos un par de españoles. De todas formas, imagino que alguien me lo comentará a lo largo de la noche. He tirado muy mal el CD, ya que se me va a acabar para el siguiente bombardeo. Realmente hay que tirarlo un par de segundos después de que veas caer un bombardeo para que te pille con el siguiente, como ha pasado ahí. Si lo tiras en otro momento, pues no lo aprovechas al máximo. Por ejemplo, ahora mismo acaba de caer un bombardeo, así que bueno, voy a tirarlo ahora. Que más o menos va a estar bien. No vamos a buscar grupos más grandes, la verdad. Los pulpos estos son bastante horribles de matar generalmente. Konichiwa. Oh, has escrito mal, ¿no? La F. Pero bueno, Furodo Genki des ka. Genki des. Buenas, general. Al menos no me has usado ningún kanji, aunque bueno, no es que los kanjis de Genki se me vayan a atascar. Vamos a ver si puedo pillar la leche tocha ahí. Ahí va. Noto que pego más que ayer, ¿vale? Que estoy haciendo una 65. Ah, tal vez sea eso. Que ayer terminé haciendo la 67, ¿no? Y... en teoría ayer ya estaba arreglado el daño. Buenas, Neojudas. Hace ya muchos años que no soy Nared. Oh, bueno, kanjis, no sé cómo lo estás escribiendo, pero el teclado normal de Windows te debería dejar poner los kanjis. La verdad, Nared dejó de jugarse en Pandaria, ¿no? Exactamente, que no juego mi druida del WoW. Este grupo no va a dar de todas formas para sacar al boss. Vamos a buscar a algún élite o algo más interesante.
que parece que no va a haber nada. Bueno, supongo que estos gordos merecen la pena. Es bastante progreso, pero no suficiente. Aquí está de las élite. Buenas, Lili Lolololololio. Oh, Candelizo es otro boss muy asqueroso. Dejémoslo en eso. Bueno, desde el principio entonces. Bueno, eso fue justo después de lanzarse oficialmente, ¿no? Era muy, muy divertido, la verdad. Ahora el meta también está bien, pero bueno, tampoco es lo mismo. Está todo un poco más visto, ¿no? Que antes. Quiero participar en algunos torneos. Seguramente participaré en uno a finales de mes. Y es probable que vaya a la Dreamhack, si no pasa nada. Bueno, es que es como el meta ahora. El meta está entretenido porque un meta cuanto más es, digamos, más está sin descubrir, siempre más entretenido. Acabo de hacer mi primera conquista, ¿no? Con la de las gemas. Por desgracia, supongo que no me habrán dado la otra conquista. Es una pena que no me den en un buen día también de paso. Ya que, oye, si he conseguido las gemas en hardcore, creo que me las podrías dar también en normal. Bueno, unas acán, pero no son ancestrales. Supongo que las... Creo que no tengo demasiados pantalones guardados de acá. No tengo ayunos. Uno es suficiente. Clash Royale, lo que pasa es que ya no tengo tiempo y bueno, se ha quedado ahí para jugar dos partidas sueltas de vez en cuando en el móvil. No. Ya he gastado todo el tiempo extra que he sacado, que saqué para poder dedicarme a hacer más stream y más vídeos con el lanzamiento de las de dioses antiguos y de la temporada. O sea, realmente este fin de semana es el último que voy a tener tanto tiempo extra. Ya haber bastante reducido otra vez mi tiempo en esas cosas. Oh, doble élite. Y uno con escudo. A ver si tenemos algo más de suerte con el hardcore. En sí no quiero jugar demasiadas horas con él. Imagino que no le echaré nunca más de 50 horas al personaje. Si no tenemos mejor suerte con los drops, no sé si vamos a poder llegar demasiado lejos. Bueno, los objetivos seguro que los vamos a cumplir, más o menos, ya que tampoco me he fijado
un objetivo muy pesado. Carro ya para mí tampoco es cuestión de dinero. Si hubieran dejado el nivel de torneo como estaba antes, probablemente tendría más ilusión por jugar. Pero ahora mismo es, bueno, bastante pesado conseguir una baraja de torneo. Si se queda un poco quieto, que viene el CD. Nada, no le ha dado. Vamos a ver si puedo pasar. Nada, no me deja pasar ni con el caballo. Me parece muy, muy curioso que por todas las cuentas que he hecho, contra un solo objetivo debería mantener 5 cargas de espinas y sin embargo no las mantengo normalmente. Solo mantengo las 5 si me está pegando o algo. Puedes bajar, gracias. Y es extraño, aunque no me pegue, debería mantener las 5. Vamos a buscar a ver si puedo matar aunque sea un élite. Nada. Ahí, bueno, ahí tengo uno al menos. Pero con escudo, madre mía, no voy a matar ni un élite con el templo. Tíos son de lo peor posible que te puede tocar. En serio, el único que han matado está ahí arriba. Dios, qué pesados son. Sobre todo por la vida que me quitan, es que no... Son el típico enemigo que es casi mejor salirte de la falla en incondicional y ya está. Porque el daño que llegas a recibir de este tipo de enemigos es infernal. A ver si puedo reiniciar el CD. Ahí viene. Ya me está saludando ahí Yolko. Bueno, el otro día preguntaste por Yolko. De los que lo recuerdan de la anterior temporada. Esto va a ser infinito de matar. Un enemigo solo con dos ahí detrás separados. Es como bueno.
Tarda más que el boss de falla en morir. ¿Qué le ha dado? ¿Dos bombardeos? Oh, y le está poniendo el escudo también, Dios. Ahora mismo están jugando todos mis amigos con incondicionales. Los he enganchado a todos. Y tienen bastante miedo, por lo visto, cuando juegan. Es bastante gracioso. Por desgracia, yo no juego con nadie hasta que, por lo menos hasta que termine los objetivos fundamentales. Pero por lo visto están jugando todos juntos, pero a cada cual más cobarde. Ah, no, no te muevas en ese momento. Mañana por la tarde a las 5 haremos Hearthstone y el domingo también. También por la tarde a las 5. Muy poco espacio. Sí, bueno, nunca es más eficiente ir solo, jamás. Vale. Lo que pasa es que el cruzado es que no rinde demasiado, no pega demasiado. Pero oye, aún así, aunque peguen menos, estando en grupo, siempre vas a hacer las fallas mejor, más rápido, etc. De verdad ha atravesado su propio muro para golpearme. En teoría no lo puede atravesar, lo que pasa es que seguramente se habrá acabado en el mismo segundo que hacía la carga. Pero no entiendo por qué no acumulo más cargas. Por mi velocidad de ataque debería cargar más. Que tampoco es que tenga infinita velocidad de ataque, pero tengo suficiente. Ok. No sé para qué me pongo crítico, pero bueno. A veces hago uno de daño más gracias a esa probabilidad de crítico. Bueno, más o menos el objetivo ya está. Me falta subir un nivel las otras dos, pero que tampoco me voy a preocupar demasiado por ello. Ya que tendría que hacer, si quiero aprovecharlo al máximo, tendría que hacer una 67 y voy a durar demasiado, tardar demasiado haciéndola. Entonces lo vamos a dejar estar, ¿vale? Lo que voy a hacer ahora a continuación es acumular una salvajada de piedras de falla superior para luego ponerme a empezar a subir gemas para en teoría sacrificar, ¿vale? Lo que pasa es que voy a subir gemas que legendarias que me puedan tal vez valer si quiero cambiarme un poco la build.
Vale, así que las subiré, las dejaré a nivel 60 aproximadamente y las guardaremos ahí un tiempo hasta que decida, bueno, hacer el pulseo final y entonces las meteré en el equipo. Bueno, entonces para ello lo que vamos a hacer es cambiarnos la build. Vamos a ponernos la build de hacer Tormento 10. Que sinceramente al final tendré que, sobre todo estas gemas, es muy tostón estar cambiándolas. Bueno, esto siempre se me olvida. Que se tengo que cambiar la pasiva para poder equipármelo. Creo que estamos listos. Vamos a empezar a spamear Tormento 10. En serio me tiene que tocar escudos otra vez. Buenas, Juamante. Para subir a 60 necesito bastantes piedras de falla superior, ¿no? El mínimo serían 20, pero no creo que pueda permitirme gastar el oro en hacerlo todo a 4. Serían 22 o 23 piedras por cada ah, bien, un Ramalandi, eso es genial. Eso significa que lo puedo gastar en el otro arma. Y así 100% al rato me va a caer otra mejor. Es mi estrategia. Se nota mucho que me he quitado las gemas de fuerza. Sí, no es difícil, es pesado. Nada, realmente estoy haciendo, ahora mismo estoy haciendo algo muy fácil, ¿vale? De hecho es... para que... Tormento 10 a lo mejor lo puedes hacer con 80 millones de dureza, ¿vale? Y tengo 187, ¿vale? Yo creo que es un claro ejemplo de por qué parece fácil, ¿no? Lo voy a guardar aquí. Ah, es que esto es una build de farmear rápido.
dificultad fácil. Bueno, fácil cuando ya estás equipado, ¿no? Entonces llevo la forma de hacerlo lo más rápido posible, más o menos, aunque todavía lo tengo un poco descuadrado. Vamos a seguir con los brazales. Algún día Kadala me querrá dar el brazal que busco, pero no va a ser hoy. Ni nunca. Al ritmo que voy, si me meto una 66 con este equipo, me abren en canal rápido. Ah, Arche. Nada, pues espero que te haya servido un poco de referencia. Aunque he intentado decir lo mínimo posible. Que a mí no me gusta nada que luego me vengan a cortar la cara porque he dado un consejo que no ha resultado nada bien. ¿Ancestrales o normales? Si son normales, es una salvajada. Ya estás a nivel Frodo Suerte. Oh, un goblin. ¿Habéis tenido suficiente? Todavía no. ¿De verdad vas a esquivar todo? Vale. Vale. Sí, normales es mucho. Creo que son unas 2600 de media. Es que el caballo es lo que mata. Bueno, una de las cosas que mata. Y tengo que pasarle por encima a los bichos. Así que, bueno, el resultado es que doy vueltecicas, sí. ¿Cómo has sobrevivido tú? Ay. Vamos a ver de qué es ese templo. Ah, velocidad no vale de nada. Pero bueno. Algo haremos con él. Ah, le he dado mal al botón, no he tirado. No tengo sitio. Bueno, para coger amarillo me da igual que no tengas sitio. Me preguntas por los Call of Duty, no vas muy listo tú. Al final caerán. No sé si por skill la rinden. Para llevar unos 70, yo tengo algunas guías en el canal, ¿vale? Y si te vas al vídeo... creo que fue en el vídeo del médico brujo de subida de nivel, la guía. Creo que en la descripción puse un enlace a las guías de otra gente que estaban todas las clases. Básicamente Drake creo que fue el que hizo guías para todos, que bueno, las fue copiando de uno de otros y luego la gente decía que eran suyas, pero bueno. Drake escrito con... creo que era con una H y una Q de queso. Y la H después de Dra. Tal vez puedas encontrar sus guías por ahí de LBO. Pero bueno, yo en el canal tengo la de cruzado, tengo la de médico brujo, tengo la de bárbaro. Y las demás son muy antiguas. La verdad, no creo que rindan demasiado. No estoy listo.
Y la temporada que viene, pues estará la de mago, que es la clase que me toca. Un nuevo goblin. Ah, es un goblin normal y corriente. Otra coraza águila, ya la tengo ancestral. No para de darme cosas que no necesito. Voy a tener que absorber la suerte a alguien o algo. Si no, no pillo un ancestral mal en mi vida ya. Las cosas en un orden un poco raro. ¿En serio tengo que subir a que cojas eso? Tocho. Con este tengo que tener cuidado, porque si quiero matarlo tengo que... ¡Ah! Se ha separado. Ya está, ya no puedo matarlo. El otro se ha escapado ya. ¿Oh, no se ha escapado? Bueno, qué extraño. Pero esta build es como lo peor del mundo para matar este tipo de goblin. Pero bueno, vamos a ver. ¿Habéis tenido suficiente? A ver, si fueran ancestrales, nada, son unos blazones. Da igual. Uf, madre mía, no llevo ya espacio para nada. No creo, la gresca la seguramente la grabaré para el canal. Aparte, no creo que lo haga en streaming. Ah, la mayoría de combinaciones están muy vistas. Pero seguramente traeré alguna interesante. Y con interesante me refiero a no tan vista. ¿Habéis tenido suficiente? Madre mía, otra vez sin ningún CD. Bueno, la ha pillado parte de lo que me quedaba, ¿no? No voy a poder meter todo esto al inventario ni de lejos. No puedo llevar más. Voy a entrar en los materiales. Tampoco creo que... No, me va a cortar la piedra. Uy. Por medio segundo. Todavía tenía la faz. Bueno, voy a identificar, ¿no? Pero ¿para qué? Para que me dé pena, ¿no? Porque realmente... no voy a poder llevar nada de esto. Estamos sacando... Bueno, en este caso ha sido por los goblins, ¿no? 40 alientos. Son una salvajada. Supongo que intentaré sacar anillos al final de la noche.
Ya que voy a tener por lo menos 700 alientos o más. Lo que no voy a conseguir mucho es experiencia, imagino, haciendo este tipo de cosas. Pero bueno. Ah, otra, he tirado las cosas sin llevarla fácil. Solo paran de darme cosas que en el suelo ya sé que no me valen. Si consigo una falla de goblins, si no tengo nada, esto va a ser un horror, ¿no? ¿Cómo leches mato todo esto con esta build? Supongo que a base de tiempo, ¿no? Bueno, creo que hemos terminado. Ahora a ver cómo hago hueco a todo esto. Sitio. Sin sinceramente, los shooters multijugador no son mi devoción. Y para que juegue un single target ya me tiene que gustar. Sí, Blizzard es de Activision, pero no tiene nada que ver las otras compañías con Blizzard, las que están bajo Activision. No me ha dado para matarlo. Vamos otra vez igual. De hecho, probablemente Call of Duty llevo sin jugarlo desde el 2 o algo así. No sé. No sé ni cómo se llaman. Mi hermano sí sigue jugando a muchos de ellos. Esto tengo que mirar algo, no tengo que mirar nada, ¿no? Sí, pues la diferencia es que con Blizzard no se mete. A Blizzard, por mucho que la gente quiera creer que intenta controlarla, Activision da mucha libertad, libertad absoluta a Blizzard para que haga lo que quiera. Porque sabe que saca dinero por todos lados.
Venga, vamos a ver si andamos 10 kilómetros sin un élite. ¿En serio? Otro amuleto que ya viéndolo en el suelo sabes que no te va a valer. Es una pena cuando está ya este. A ver si bajan a este nivel de equipo que sabes que la mayoría de lo que cae no te va a valer para nada. Bueno, para romperlo, ¿no? Pero no es lo más idóneo. Lo que quieres es equiparte algo. Parece que abajo no hay nada. De todas formas, yo es que los Crash Bandicoot, por ejemplo, es que jamás los he jugado, la verdad. Creo que no he jugado nunca a ninguno. Ya que, bueno, mi única PlayStation me la compré para jugar a juegos japoneses, así que no. Buenas, Dave Fonte. Madre mía, no, no pueden estar juntos. Sí, no, Blizzard sin duda se preocupa por sus juegos más que ninguna otra compañía. Todavía siguen sacando parches. Incluso para Warcraft 2 y cosas así. Bueno, para Warcraft 2 no, para Warcraft 3, para Diablo 2. Para Warcraft 2 se están preparando algo, pero no lo han sacado todavía. Que están preparando para que funcione también en Windows nuevos y demás, pero creo que todavía no está listo. No sé, no creo que me vaya a poner a jugar en plataformas ahora. Realmente este escudo puede ser aceptable. Nada, sin ser aceptable tampoco me voy a preocupar en guardarme uno más. Ahora cuando tenga tiempo, lo primero que haré será ponerme con Legión para ver un poco la beta. De nuevo, ahora que está todo más terminado. Y jugar más Hearthstone para preparar algún torneillo que otro. Y luego cuando vuelva a sacar tiempo otra vez, jugaré a la expansión de Beyond Earth, que todavía ni la he instalado. Y luego ya veremos.
Probablemente para entonces ya haya salido alguna otra cosa que quiera jugar. O incluso ya... O haya salido incluso ya Legión de forma oficial. ¿Habéis tenido suficiente? Sí, para el Civilization todavía queda. Antes sale Legión. Antes sale Legión. ¿Habéis tenido suficiente? No, de hecho, antes de Legión, no sé. No sé si va a coincidir otra vez. Legión es el 30 de agosto. No sé si va a coincidir con la nueva temporada de Diablo. Buenas, mala. Que ya te tiene que estar ruseando, Gron. Pena te debería dar que te tengan que rusear a ti. Un incondicional. Bueno, en teoría no. En teoría la temporada de Diablo Nuevas debería ser finales de julio. Así que es un mes antes de Legión. Hombre, una vez que te han ruseado, ya no necesitas rus, claro. Ahora rusea tú al cobarde de Gandul. Y los élites. Amaestrando, me gusta eso. Me lo van a cortar, ¿no? ¡Uy! No, tienes que estar listo. Tienes que estar listo para Legión, mala. Ya por 14. Deséame suerte, mala, de la tuya. A ver si me sale por fin el brazal ancestral. No seas tímido. No voy a comprar Overwatch, en teoría. Ah, qué malas son esos brazales. No sabía que tenía. No tengo sitio. Al menos no han salido ningunos ancestrales. No es mi ilusión comprar juegos para no jugarlos. En teoría los que compro porque los quiero jugar en algún momento. No,
Ah, qué tiempos aquellos en que podías estar todo el día jugando a lo que quisieras. Qué lejos quedan ya. Nos hacemos viejos. Probablemente en mi época fuera mejor que tú a los shooters. Lo que pasa es que mi época de shooter fue hace ya, bueno, demasiados años. Más de 10 años. La cárcel me la han vaciado de élites. Jamás había visto una cárcel con cero élites. Bueno, aquí uno en la esquina. Con miedo o algo. Puede ser, no sé, tampoco. Tampoco, si tuviera más tiempo, tampoco te puedo asegurar que fuera a jugar muchos shooters. Probablemente, depende de cómo coincida todo, porque, por ejemplo, pues estaría jugando a la expansión de Civilization. De Beyond Earth, perdón. Y bueno, es un juego. El problema es que ese tipo de juegos te lleva todas las horas que quieras. Entonces, aunque pueda jugar 30 horas más al mes. Por ejemplo, eso no te da ni para disfrutar de un juego de ese estilo. O sea. Pero es que bueno, si tuviera más tiempo entre otras cosas. Bien, qué pedazo piso. Hombre, los que se ganan la vida con eso, pues lógicamente no hacen otra cosa. Yo sé, por ejemplo, Alex el Capo, pues prácticamente es que se levanta por las mañanas pensando en lo que va a grabar, si es que a veces no sabe ni lo que grabar ya de tantos que ha jugado y es todo grabar, grabar, grabar y ya está. No, por ejemplo, si yo tuviera más tiempo, es que también en lugar de estar con gente como mala en un clan de WoW, pues me iría a un clan que hiciera mítico. Entonces, en puesto de dedicarle 10 horas al WoW semanales, pues le tendría que dedicar 30. Hay muchas cosas así. Bueno, ese cofre me está tentando, así que lo vamos a abrir. Nah. Me ha engañado. Aunque bueno, sinceramente yo dudo que me gustara esa vida de youtuber tampoco, la verdad, yo lo pienso fríamente. Y al final te cansarías, ¿no? Convertir un ocio así en tu trabajo, no sé si sería algo para mí. Seguiría en Vengeance con X miedo. Desde fuera parece muy bonito, ¿no? Lo de estar grabando juegos todo el tiempo. Está
Pero al final tiene que llegar un punto que ya es que juegas por jugar, no te gusta ni lo que estás jugando ya muchas veces, porque bueno, se te ha acabado lo que tienes que jugar y estás grabando lo que sea. Y tienes que hacer como que te gusta siempre y con esas personas falsas que se monta la gente para YouTube de molo y tal, para que vean mis vídeos y ya le venga. Llevamos una hora aproximadamente y estaré media hora, 45 minutos más farmeando piedras, piedras y más piedras. ¿Dónde están los élites? Venga, más élites. No me dejan ni lootear ya. ¿En serio? ¿No has podido caerle un bombardeo a ese, aunque sea? Este piso sí está mejor de élites. Sí, hombre, yo tampoco soy de jugar un juego, ¿vale? Pero no soy de jugar 5 a la vez siquiera. Normalmente yo juego 2-3 juegos a la vez, como máximo. Y ahí está mi límite. Y considerando que Haston es uno permanente, pues como que solo me quedan ya huecos para dos juegos más, ¿no? A la vez. Bien, ¿cómo coger un templo y no tener forma de pegar? Madre mía, qué llenazo. No sé cómo se consiguen, ¿vale? Ni idea. Pero sé que he leído gente decir que ha estado farmeando 8 horas esas alas y que no le ha salido. Uy, bueno. ¿Me saldrá ancestral? No. Ok, 18. Pero no tengo ni para subir una piedra 60. No sé, pero no sé cómo se saca ni lo que se tarda, pero me suena de haberlo leído. Si te pasas por Reddit, a lo mejor, creo que había un tema sobre eso, en Reddit Diablo. Para sobrevivir a las...
que no se muere. Bueno, pues ahí tienes triquileando una forma de sacarlo más fácil. Y es que las cosas estéticas me suelen hacer poca ilusión. Venga, dame más élites. ¿Dónde está el goblin? Ok. Un goblin normal y corriente. Para esta build me tengo que cambiar una gema legendaria. Lo que pasa es que, bueno, mientras la tenga, luego la sacrificaré, pero cuando me suba la de los apresados, la iré usando para esta build hasta que la sacrifique. No es Akam. Mala tuya, tendrías todo otro peto de Akam. La única pieza que tengo ancestral y no para de caerme. Mala tendría ya todo el set completo ancestral en este tiempo. Voy a esperarme a tener... Ahí está. El Akam de nuevo. Bueno, esto es parte poco interesante, que es farmear cosas muy fácil. No tiene mucho interés. Lo que pasa es que, bueno, normalmente siempre tienes algo de compañía, ¿no? O lo haces con alguien, o te pones música, o estás hablando con alguien. Yo os tengo a vosotros, ¿no? Para hacer más amenas estas partes que son las más repetitivas. Pero bueno, es una parte que no puedo evitar. Hay que hacer este tipo de cosas también. Estoy sobrecargado. Y a veces te cae algo y te hace ilusión, en mi caso no. Excelente. Lo que pasa es que te van a quitar el canal si lo enlazas, pero bueno, di el nombre del canal si quieres y ya está. Y el que quiera, pues que lo busque. Sí, las fallas superiores donde está la chicha. Nada, el médico brujo, si lo juegas bien, es bastante salvaje. ¿Qué build estás llevando, Mala, por cierto? Bueno, vamos a por otra más. Y otra más, y otra más. Bueno, haremos... Tampoco voy a hacer muchas más, haré tal vez tres más, o algo así. Y luego intentaremos buscar algún anillo por alientos y alguna cosilla más.
Colmillos gigantes. Vale. Bueno. Siempre puedes echar un vistazo a la build que usé la temporada pasada, ¿no? Para llegar a 70. En general, si te quieres sentir más durillo, tienes que no usar exactamente la build que se usa en softcore. Por ejemplo, si no me equivoco, yo iba con la coraza águila, cosas así. Usar al menos una gema defensiva, todo ese tipo de cosas ayuda bastante. Ponerte diamantes en el equipo. Ponerte la amatista en el casco, etcétera, 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 etcétera. Vale, Queen es el que siempre recomiendo yo para esas cosas. De hecho, lo habré nombrado ya como 4 veces esta temporada solo por las cosas estéticas. Buenas noches, Vospera. Bueno, el que no le guste que me queje, pues lo que tiene que hacer es no verme. Que solo vea mi guías y ya está. Ahí en las guías no me quejo. Acabado la faz a medio. Ah, bueno, que no quieres llevar la build de colmillos gigantes, ¿no? Colmillo gigantes es la mejor para incondicional de lejos. ¿Cuál quieres llevar entonces? Este creo que es mejor que los que tengo. Me sale un Uroboros ancestral. Me voy a guardar ya que no tengo ningún amuleto ancestral, creo, guardado. En YouTube no. Solo paré cuando me petó el PC, creo. He podido bajar el ritmo a veces si me voy de viaje fuera del país o cosas así, pero parar no. Bueno, vamos farmeando normalitas. No es tan blando, mala. Si te lo ajustas bien. Yo hice 70 la temporada pasada y ahora es mucho mejor que la temporada pasada. El gato, sinceramente, a mí no me gusta para colmillo. Es mejor las serpientes. O sea, bueno, vamos a ver. No es que me desagrade tampoco, pero las serpientes es mejor. Además, es útil en los bosses de falla. Bueno, vamos, quedan un par de fallas más de farmeo por aquí. Y luego, a ver si tengo algo de suerte con el cubo, ya que cada ala me odia hoy. Bueno, hoy toda la semana, creo. De hecho, creo que Kadala se está portando peor que nunca esta temporada conmigo. Y eso ya es decir.
Bien, se me olvida tirarme las cosas. Y la daga también es importantísima. Si la daga es un montón de daño, un montón de dureza, un montón de todo. Pero bueno, la daga es que tendrías que estar gastando todos los alientos en ella. A ver si te sale. Bastante llevar esos 8 de reutilización. Debería haberme cambiado las sombreras también. Cuando termine esto me voy a acordar, espero acordarme de ponerme las sombreras a mano también. Para la build de farmeo me voy a cambiar las sombreras por unas con 8 de reutilización también, ya que parece poca diferencia, pero se nota mucho. Build de rayos. Yo he cruzado, dado que soy incondicional, no es que vaya a probar demasiadas builds diferentes ya. Pero sí, cruzado, todo el mundo dice que es una buena clase para empezar. Al menos cuando eres 70, para subir a 70 te dan ganas de pegarte un tiro, pero aparte de eso. Pero bueno, como es tu primer personaje, tampoco lo notas, ¿no? De que estás subiendo lento. O incómodo, por decirlo así. Aunque bueno, si tienes la suerte de mala, que le caen leveando todas las piezas que potencian una skill, pues se sube mejor. ¿Hay algo aquí? Nada. Vamos a asomarnos. No parece haber nada tampoco. Tengo las fallas de tormento 10 más vacías del universo. Bueno, un goblin en algún lado. Uf, aunque en este piso puede significar que esté a años luz. Cuando lo escuchas al bajar. Abre el cofre, please. Aquí está. Bueno, la verdad es que los goblins de Aquila los estoy viendo muy poco. Vas por... Eres 70, estás en una falla de nivel 18, dices. Falla superior, imagino, ¿no? Creo que te merece la pena pasarte a espinas entonces. ¿Te han regalado el conjunto de 6? ¿También es tu primer personaje de esta temporada o no estás jugando en temporada? Bueno, estas cosas prefiero ni identificarlas, sinceramente.
Creo que me da para hacer una más. Pedacho brazales. Madre mía. Grat, si te acaban de caer. Pues no sé si has visto la que tengo para empezar con un cruzado nivel 70, que habla de, bueno, de cómo la he liado. Supongo que le tienes que quitar la resistencia a todo, creo. Pero bueno, está bien de todos casos. Le puedes quitar tanto la vitalidad como la resistencia a todo. Ya depende. Deberías quitarle lo que más dureza te dé, la verdad. Ahora mismo de cabeza no lo voy a saber. Tendrías que usar de tres planes. Pero normalmente en ese tipo de piezas suele ser la vitalidad más rentable. Me he dejado una orbe, pero no voy a volver. Ah, me alegra que te ayude en Vospera. Pero ya te digo, hay una de cómo empezar un cruzado a nivel 70. Que deberías echar un vistazo. Seguramente te dé varias ideas de cómo poder llegar más arriba. Si es que no lo has visto ya. He tirado demasiados CDs para ese élite. Mira que me caen legendarios sin nada útil. Más élites aquí. Okay. No sé si fuiste tú. No, eso ha sido hoy. Creo alguien me ha preguntado por Twitter por qué hacer con un cruzado 70. Y se la he pasado. Claro, si la viste ayer no eres tú. Exploración freudiana. Bueno, estamos terminando ya, Seipe. La he liado ahí también. Esta es mi última falla de hoy. Y haremos, intentaremos sacar algún anillo nuevo. Y mañana por la tarde tocará Hearthstone. Y seguramente por la mañana podré echar otro ratito de Diablo. Tengo que aprovechar lo que pueda, que este es mi último fin de semana con bastante libertad. Bueno, las botas, si son ancestrales, me pueden hacer un favor.
No, no lo son. Bueno, lo que vamos a hacer es lo que he comentado antes. Primero, para que no se me pase, coger las sombreras con reutilización, que las tengo en algún lado, estas de aquí, y ponerlas ahí para equipármelas para la build de farmeo. Aunque bueno, me las voy a dejar puestas ya para que luego no la líe cuando haga el cambio. Y bueno, lo demás no vale para nada. Así que nada, todo a la basura. Vamos a gastar las pocas esquilas que llevo, a ver si cada ala me quiere dar algo en algún momento. Así. Tienes pinta de necesitar unos demos. No lo olvides, la suerte cambia. Eso es demasiado caro. No Pues sabía que nada. tenía eso. Nada es lo que me da. A ver si Kanai es más generoso. Bueno, vamos a hacer. Vamos a hacer 10 o. Tal vez 10 anillos vamos a hacer hoy. ¿10 o 20 anillos? No sé. Tal vez 20. No sé si tendré suficientes gemas. Vamos a ver. Vale, bueno, sí, podría hacer. Lo voy a hacer porque así malgasto los materiales si me sale algo bueno al principio. Y eso al juego siempre le gusta. Y vamos al lío. Deséame suerte a ver si puedo pillar. En teoría, de todos estos anillos me debería salir en promedio una luz de la justicia y una rosa de los vientos. Vamos a ver qué es lo que sucede. Que todos sabemos lo que va a suceder, ¿no? Ahí está la rosa. Dios, ¿por qué tienes que ser tan mala? Si hubiera tenido el 8 de reutilización, me lo podía haber planteado. Bueno, vamos a ver. Luego la miro al final. Vamos a continuar. Otra. Esta puede estar bien. Tendría que quitarme la vida por golpe de otro lado, pero puede estar bien. Ok. Vamos a ver si me sale ahora una luz de la justicia. Supongo que alguna letanía y todo eso me puede valer. Un óculo. Pues Zetun no está siendo muy jugado, la verdad. De hecho, en todos los mazos que presentaron de los preliminares, de los grandes jugadores y de tal, solo había dos mazos de Zetun. No me va a salir ninguna luz de la justicia, en serio. Ahí está. Oh, sí. No, ya juego muy poco nada a Clash Royale. Esta luz de la justicia. Está bastante aceptable. Esto me va a subir la dureza considerablemente, creo. El de hace dos temporadas. Uf, tengo un vídeo en el canal, no sé si lo podrás encontrar. Intenta buscar Bárbaro Support en mi canal de YouTube, a ver si te sale el vídeo. Bueno, vamos a ver, ¿qué más quiero guardar? Vamos a guardar la otra rosa. A ver, letanía, letanía. Focos, sujeciones no quiero.
Todo lo demás, esto creo que ya tengo guardado uno. Y de todas formas es muy malo. Ok, bueno, materiales a su sitio. A ver qué. Este es letanía, no lo tengo ancestral. Esta letanía parece estar bien. Vamos a guardar esa. Todo lo demás para romper. Uf, sin jugar no creo que saque nada más. Pero en algún momento seguramente volveré a jugar un poco y haré algún vídeo nuevo de con los cambios y demás. Pero no va a ser pronto. Imagino que hay más gente haciendo contenido. No tan bueno como el mío, claro. Pero eso. Ok. La cuestión va a ser. ¿Qué hago? ¿Le dejo la vida por golpe? ¿No se la dejo? Yo creo que no se la quiero dejar, ¿no? Sobre todo porque voy a cambiar el otro anillo también. Y a este le voy a dejar la vida por golpe. Sí, voy a quitar la velocidad de movimiento, sin duda. Esto sería, si le quito la velocidad de movimiento, le podría buscar el 15% de vida o el 8% de reutilización o el 20% de daño de área. Porque la otra opción sería sacarle aquí las espinas, pero es muy poquito daño de espinas, creo yo, no me compensa. Por desgracia, los trolls de Blizzard, ambos anillos piden exactamente la misma gema. Para rerolear. Y bueno, vamos a empezar por este. A ver si tengo suerte. Bueno, 10 daño de área no es mucha suerte. Madre mía. ¿En serio me van a dar solo daño de área y de...? La cuestión. No sé si dejarle ahora mismo 10% de vida. Y vamos a ver con el otro. Aquí le quiero quitar la vida por golpe seguro. Y buscarle o vitalidad o resistencia a todo. Ahora vamos a probar con eso. Y bueno. El próximo día haremos ya las pruebas definitivas, ¿no? La diferencia va a ser bastante considerable, sobre todo porque a este todavía le puedo sacar cosas mejores y esto me va a poner bastante más duro. Aunque solo ponga un 8,7, esto va a ser mucho más. Vale, fijaos. Realmente me sube 6 millones ya desde aquí. Bueno, sí, más o menos es eso, ¿no? Ah, bueno, es que no llevo la pasiva. Bueno, me alegra que te gustara mi baraja de montapuercos, ¿eh? Muchos amigos míos también la han usado para llegar lejos. Tal vez le eche un vistazo al menos para poder recomendar una nueva baraja, ¿vale? Creo que se está usando mucho la de Valquiria con montapuercos y todo eso. Bueno, pues nada, hemos dejado un poco listos los dos anillos. Ya me lo pensaré con tranquilidad que le vamos a sacar. Tendré que convertir gemas para poder sacarle las estadísticas exactas. Aunque al menos a uno le voy a tener que sacar reutilización. Seguramente a este intente sacar los 8 de reutilización para poder ir cómodo. Y haremos mañana unas pocas fallas más y después, digamos, 25, empezaremos a hacer superiores de nuevo. A ver hasta dónde llegamos. Pero bueno, este fin de semana todavía va a ser un poquito de transición. Imagino que si la suerte me sonríe, empezaremos a pusear a finales de la semana que viene, para tal vez el fin de semana, este no el próximo, haber cumplido nuestro objetivo con el incondicional de esta temporada. Bueno,
Gracias a todos por pasar por aquí. Siguiente stream mañana por la mañana de Diablo. No sé si lo haré sobre las 11, calculo. Bastante temprano. Y por la tarde de Hearthstone. Un saludo y buenas noches.